Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Yo voy a invitar al pueblo que esté de pie, los que están sentados. Y usted y yo vamos a cantar ese corito que dice: nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Oh, hermano, es que usted y yo estamos en victoria. Oh, aleluya, es que está contigo, es el poderoso de Israel, el gran yo soy. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Dios. Gloria a Jesús. Thank you.
compartir con ustedes en este precioso día, donde en esta hora, en este lugar, en este preciso momento, nosotros hemos proclamado que este pueblo le pertenece a Dios, esta comunidad le pertenece a Dios. Hoy que grandes cosas Dios ha de hacer en este pueblo. Aleluya. ¿Usted cree eso? Que grandes cosas Dios va a hacer con esta ciudad, con este condado de Highlands County. Si usted lo cree, levanta tu mano y adora al que vive. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Mi alma te adora. Oh, te adoramos, soberano, en esta hora. Reconocemos tu soberanía y tu poderío, Señor, en esta hora. Aleluya, 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 aleluya. Gracias te damos, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Damos tu nombre, Dios. Para en este pueblo, tú eres rey de este pueblo.
oscuridad, eres más alcanzado que Dios, y no hay otro como tú, y no Jesús, aleluya. Y le pasamos a nuestro pastor Martínez. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, santo. ¿Quién vive? Óyeme, que se oiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios. Constante y permanente. Aleluya. Santo, que él vive. Aleluya. Damos comienzo a esta actividad. Aleluya. El mandato. Aleluya. Hoy día. Santo, santo, 30 de julio del 2012. Aleluya. Para la gloria y honra del Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Es un día maravilloso y glorioso. Aleluya.
el que estemos aquí reunidos como hermanos bajo la sangre de Jesucristo. Aleluya, porque Él viene a buscar una sola iglesia. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Mi alma te adora. Aleluya. Dice la palabra en el Salmo 139. Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y es aquí, Señor, que tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que es nuestro corazón. Voy a dejar por aquí nuestro hermano y reverendo José Ernesto Martínez con la oración de apertura en este lugar. Y necesito que el pueblo de Dios se ponga de pie. Por favor, se ponga de pie, porque la apertura es tan importante. Aleluya. Para la gloria de Dios. Gloria. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Si amén está flojo, Dios le bendiga, hermanos. La Biblia dice: no te avergüences del Evangelio, porque es poder y es autoridad. Levante su mano y bendiga la gloria de Jehová. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¿Cuántos pueden adorar? A su nombre, gloria. Estamos dando fe y testimonio a esta distinguida comunidad, que hay una iglesia que bendice y que alaba y que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder y porque es autoridad. Se pueden sentar un minutito. Dios les bendiga grandemente. Es para nosotros un privilegio, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Avon Park. Este servidor, el Pastor Martínez, mi esposa, la hermana Miriam, y la Junta de la Iglesia, quiere felicitar grandemente, gloria al Señor, a Kiri y a Luisa, que son los que auspician esta gran actividad de hermandad cristiana. Bajo la bandera de Jesucristo estamos todos los ministros, las iglesias y la comunidad invitada, proclamando el nombre glorioso de Jesucristo. No hacemos otra cosa que dar fe y testimonio de que somos una iglesia lavada con la sangre del Cordero. Queremos, repito, felicitar grandemente, aleluya, al movimiento de la hermandad cristiana, y esperamos que la presencia de Dios esté con nosotros durante este día. Si usted está enfermo, espere un milagro de Dios. Si usted tiene una petición, aquí está Dios para contestar su petición. Si usted está esperando un milagro, aquí está el que hace milagro. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, aquí podemos orar por usted y ministrarle salud y salvación en esta hora, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aprovecho la oportunidad para invitar a esta distinguida comunidad el día martes y el día jueves a las 7:30. La Iglesia de Dios Pentecostal tiene servicio, y luego el domingo servicio evangelístico de 11 a 1 de la tarde. Nuestra iglesia radica en el 919 West Wendland Street, un bloque y medio detrás del Bank of America. Allí estamos para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ahora sí les invito a estar de pies para dar la invocación. Es un privilegio, es una bendición. Hermano, yo estoy contento, porque cuando veníamos marchando, aleluya, al aire libre, toda la gente que venía con nosotros, veníamos invocando el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y yo sé que los que nos vieron, aunque muchas veces no entienden, comprenden que esta es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de este tiempo, la iglesia que tiene la verdad, la iglesia que predica el Evangelio poderoso y completo. Y no hay diablo ni hay infierno que nos calle, porque tenemos la verdad de Cristo para proclamarle a la gente. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre. Se atreven a decir gloria a Dios. Se atreven a decir aleluya. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y nosotros. No lo oigo. Y nosotros. En victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy una vez más, el Ministerio de Hermandad Cristiana se da a la tarea de unir a los pastores, las iglesias y esta linda comunidad
para que unidos en humildad y en hermandad podamos proclamar a Jesucristo nuestro exclusivo Salvador. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Según Jesús hizo presencia en Caná de Galilea, le pedimos a Jesús que haga presencia y que este parque se llene de su gloria en esta hora. Bendito sea el Señor, y que esta comunidad entienda que hay una iglesia que está dispuesta a seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De la manera que estuviste en Canaán, hazte presente en esta hora. Amigo, hermano, pastor, espere hoy un milagro de Dios. A su nombre, dele la mano al que está a su lado y dígale: yo estoy esperando hoy un milagro de Dios. A través de los cánticos, los ministerios que van a estar cantando, a través de la prédica de la palabra y de lo que se hable de la palabra del Señor, esperamos que almas sean salvadas. A su nombre, gloria. Una sola iglesia. Aquí no hay muchas iglesias. Cada pastor va a dar el nombre posiblemente de la iglesia donde está localizada, va a dar el programa y va a invitarle a la iglesia. Pero cuando lo hacemos todos juntos, hoy está una iglesia, la iglesia de Jesucristo, bendito sea el Señor, para proclamar su nombre. ¿Cuántos esperan un milagro de Dios? Yo espero, los que están aquí esperamos un milagro de Dios. A su nombre, gloria. Sigue diciendo y terminamos: bajo la inspiración del Espíritu Santo, esperamos que esta tarde sea inolvidable. Esperamos que esta tarde sea gloriosa. Esperamos que este día sea maravilloso. No permita que nada les robe la bendición. Bendito sea el Señor. Hoy en esta invocación te pedimos, Señor, que tu presencia se haga real en nuestra vida. Que Dios te bendiga y dale gracias a Dios por esta bendición. No te olvides que más que compartir en los kioscos, que los hermanos con mucho amor lo han hecho y vamos a compartir, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios tenga algo que ver en tu vida. Dios te bendiga. Aleluya, santo, santo, santo eres el Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora. Así mismo que están puestos en pie, aleluya. Vamos a leer la palabra santa, aleluya. La palabra en esta tarde la tiene el pastor Wilfredo, el reverendo Wilfredo Pérez. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga una vez más. Amén. En esta tarde nos sentimos sumamente contentos de estar aquí, amén, apoyando esta actividad a la cual pues hemos sido, venimos a formar parte de ella. Y felicitamos, como dijo el pastor Martínez, a la hermana Icha, al hermano Kiri, que lo conocemos de hace ya varios años, amén, precisamente antes de llegar aquí a la Florida ya le conocíamos. Y se me ha designado en esta tarde orar, leer la palabra. Y le voy a pedir a todos los hermanos que están aquí en las actividades de las ventas que por favor hagan un alto en esta hora. Si son amables de acompañarnos, de buscar su palabra si la tiene, si no, de estar todos vuestros pies. No por reverencia a mi persona, sino reverencia a la palabra que se leía. Porque entendemos que esta actividad es para unificar el pueblo, unificar el pastorado, unificar las iglesias. Y para este momento he escogido una palabra precisamente para esta ocasión. La misma se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 16. Mientras busca la palabra, puedo orar a Dios. Aleluya. Amén. Y mientras tanto, sigue adorando a Dios, porque eso es lo que venimos aquí. Aleluya. A darle gloria y honra a Dios. Aleluya. A adorar su nombre. Aleluya. Oh, te adoro y te glorifico a ti, mi Dios. A ti, Jehová, te doy gloria, te doy honra a ti, mi Dios. Aleluya. Leemos la palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero dice: amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado, en toda unidad y mansedumbre, soportados
con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don en Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es que subió, ¿qué es? Sino que también ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo también subió por encima de todo cielo para llevarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de los vientos de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que empleen con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y que también, y de quien todo el cuerpo, y que bien concentrado en uno entre sí, por todas coyunturas que se ayudan mutuamente, si, según la actitud, la actividad propia de cada miembro que quiere su crecimiento para ir edificándose en amor. A ti, Jehová, te doy gloria. Gracias a ti, Señor, por esta palabra, Padre eterno, Señor. Que una palabra real te dé para este momento, para este tiempo, Padre eterno, Señor. Con esta palabra, Señor, tú lo has llamado, Padre eterno, y constituidos, Padre eterno, Señor. Según conforme, Señor, a tu llamado, Señor. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Padre eterno, Señor. Que cada uno entendamos, Padre eterno, Señor, que tu llamado, Señor, que tú nos has dado, Señor, es para unirnos, Padre eterno, Señor. En el amor tuyo, Padre eterno, Señor, que sobrepasa todas las cosas, Padre eterno, Señor. Mire este pueblo que está aquí reunido, Señor, y aún aquellos, Padre eterno, Señor, que escucha, Señor, a través de nuestros altavoces, Padre eterno, que se han impactado, Padre eterno, esta palabra, Padre eterno, Señor, y sobre todas las cosas, Padre eterno, Señor, te pedimos a ti, Señor, que vidas, Padre eterno, Señor, almas, Padre eterno, Señor, venga el conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí pueden sentarse y pueden seguir con los kioscos. Voy a dejar por aquí al pastor Reinaldo Ortiz, aleluya, que vaya pasando, aleluya. Pero usted puede seguir adorando, hermano. Si el calor le molesta, adore a Dios. Si la corbata le molesta, aflójesela. Si el bollo le molesta, le impide, aflójeselo y adore a Dios, aleluya. En esta hora, adore a Dios en todo momento, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Amén. En esta tarde nos sentimos contentos. Aleluya, porque estamos unidos haciendo el trabajo que Dios quiere que el pueblo de Él hagamos. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y Dios está buscando un pueblo unido, que nos unamos, aleluya, con un solo propósito, y es de llevar la palabra, aleluya, en todo lugar. Gloria sea el nombre del Señor, amado hermano. Y en esta tarde, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, damos gracias al Señor. Y nosotros queremos, vamos a estar en pie y queremos hacer una oración. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, tal vez, aleluya, usted conoce al Señor. Aleluya, pero amado hermano, vamos a pedirle al Señor en esta hora, aleluya, que
estos altoparlantes, gloria sea el nombre del Señor, comiencen a llegar, aleluya, a los hogares, aleluya, alrededor de todo este lugar, aleluya, que esta palabra comience a penetrar, aleluya, en los corazones y aquellas vidas que están escuchando en esta tarde. Porque yo estoy seguro, amado hermano, aleluya, que el Espíritu de Dios se va a encargar, aleluya, de transmitir esta palabra por cada hogar, por cada lugar, aleluya, que hay almas en este lugar. Y yo creo en un Dios maravilloso. Mire, amado hermano, Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amado hermano. Tal vez usted le sirve al Señor, pero hay almas que todavía necesitan a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo, amado hermano, que esta actividad que se está llevando en esta tarde es algo glorioso. Nosotros estamos de fiesta, pero yo creo que en el cielo hay fiesta, alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a orar para que los ángeles comiencen a moverse a favor de nosotros y comience a tocar las vidas el Señor. Gloria a Cristo. Mire, la palabra nos enseña, y me gozó cuando leo la palabra, que Jesús un día comenzó a caminar por Samaria y llegó a Samaria porque era necesario pasar por Samaria. Es necesario que el Señor pase por aquí, por Avon Park, porque hay muchas almas que necesitan al Señor. Y dice la palabra que cuando Jesús llegó junto al pozo de Jacob, llegó cansado, llegó fatigado, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero aunque estaba cansado, aunque estaba fatigado, en ese momento llegó una mujer con una necesidad a su vida, gloria sea el nombre del Señor. Pero el Señor, porque estaba cansado, no se detuvo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor, así cansado, comenzó a hablar con aquella mujer. Y comenzó a hablarle, a gloria sea el nombre del Señor, a tal extremo, amado hermano, que esta mujer, aleluya, dice la palabra, que soltó el cántaro que tenía, alabado sea el nombre del Señor, y se fue a pregonar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti o a mí que pregonemos la palabra del Señor? Suelten esta tarde lo que está impidiendo que tú hables la palabra y comencemos a hablar la palabra aquí en el Bompal para que las almas se conviertan a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a levantar las manos y vamos a pedirle al Señor que comience a entrar en cada hogar en esta tarde. Aleluya, que cuando la palabra comience a ser predicada, aunque ya se está predicando la palabra, amado hermano, comience Dios a tocar las almas, y las almas sean compungidas por el Espíritu Santo y se conviertan al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en estos momentos venimos delante de tu divina presencia, mi Dios amado. Creemos, Señor, en tu poder, mi Dios amado. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú comiences, Señor, a mover, aleluya, Señor, aleluya, tu Espíritu Santo en este lugar, a través, Señor, de esos hogares, Padre amado. Mira esas almas, Padre amado, Señor, que a través de estos altoparlantes están escuchando tu palabra, mi Dios amado. Tal vez hay gente necesitada, tal vez hay gente enferma, mi Dios amado, pero yo te pido, mi Dios amado, que tú comiences a entrar por esos hogares y comiences a redarguir las vidas, los corazones, Padre amado, Señor, y esas vidas puedan venir a tus caminos, Señor, y aceptarte a ti como tu único y personal salvador. Señor, te damos gracias por este pueblo que estamos unidos aquí, Padre amado, con un propósito, y el propósito es de engrandecer tu nombre. El propósito es de predicar tu palabra, mi Dios amado. Por lo tanto, Señor, yo proclamo una palabra de victoria, aleluya, sobre nosotros en esta tarde, Padre amado. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se despasee en este lugar y tu palabra fluya, aleluya, y entre esas vidas. Si hay algún enfermo, Señor, que tú lo sanes, mi Dios amado, porque yo creo que tú sanas todavía, yo creo que tú libertas todavía, porque tu palabra me dice que tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Tú no has cambiado, mi Dios amado. Por lo tanto, Señor, yo te presento nuevamente esta actividad, Señor, que tú tomes el control de todo lo que se haga aquí, Padre amado, para la gloria y la honra tuya. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga y hacia adelante. Adora, adora a Dios en esta hora. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo. Pueden sentarse. Aleluya.
Mi alma te adora, aleluya. Este lugar se ha constituido una puerta al cielo, aleluya, en el día de hoy, aleluya. Dice la palabra en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este lugar se ha constituido una puerta al cielo, aleluya. Este lugar está impregnado este día de la presencia del Dios Altísimo. Padre mío, vamos a estar escuchando alabanzas, salmos, declaraciones, predicaciones. Este lugar se va a llenar hoy de la presencia de Dios, aleluya. Y va a descender aquí la chequina de Dios, aleluya, en una forma espectacular. Si usted está presto para recibir bendición, aleluya, ponga su copa boca arriba y va a recibir hoy, aleluya, aceite fresco en su vida. Aleluya, mi alma te adora, Señor, aleluya. No es casualidad, Eduardo Quirindongo. No es casualidad, Luisa Vélez. Aleluya. La actividad se supone que hubiera sido el 23 de junio. Aleluya. Y cuando Eduardo fue a chequear la actividad, se la habían cancelado. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, nos hacían algo así y la carne se encrispaba. ¿Qué nos hacían? Son racistas. Le dieron al gringo, le dieron la parte, y a mí, como soy hispano y boricua, me quitaron mi día. Pero Dios conoce todas las cosas. El día 23 de junio se hace un buen clase de aguacero. Aleluya, que no se pudo dar la actividad que estaba aquí programada. Le damos la gloria, le damos la honra al Señor por el día tan maravilloso que ha puesto en nuestras manos. Dele la gloria, dele la gloria a Dios. Si usted dice que no ha visto a Dios, yo lo veo en esas pequeñas cosas. Yo veo el mover de Dios en el arco iris. Yo veo el mover de Dios en un día tan bonito como este. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Gózate, hermano, porque Dios está en este lugar. Dios está en este asunto. Aleluya, dale gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adora al pueblo para que sienta lo que es el poder de Dios. El poder está en la alabanza que sale de lo profundo de tu corazón. Aleluya, mi alma te adora, aleluya. Sin tomar más tiempo, aleluya, quiero dejar por aquí a los hermanos Eduardo Quirindongo y Carmen Luisa Vélez. Aleluya, ellos tienen la biografía y el propósito de esta actividad. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Le voy a dejar la parte a mi esposa. Como ladies born first, ¿verdad? Pues casado por 43 años. Estuvo 18 años dando rodillas para que su queridísimo y amantísimo esposo viniera a los caminos del Señor. El 15 de este mes que pasó, ¿verdad? De este mes que está pasando, pues cumplo 2 años en los caminos del Señor. Y no me arrepiento. Solamente me arrepiento de una cosa, hermano. De no haberlo conocido antes. Porque yo sabía que había un Dios, pero yo no lo buscaba. Ahora yo quiero día tras día conectarme más con Papá Dios. Que Dios les bendiga. Buenos días, Dios los bendiga. Gracias, Señor, por habernos dado este día. Gracias a ustedes por haber compartido y haber dicho presente. Perdonen el calor, pero esto es parte de esto. Quiere decir que el fuego del Señor está aquí. Estamos bendecidos, estamos contentos, porque el Señor ha de hacer. Nunca se equivoca, nos cambiaron la fecha, pero era que hoy era el día para hacerlo. No era el día ni que Icha ni Quirindongo pusieron, era el día que el Señor dijo que iba a hacer. ¿Ok? Los que nos conocen, bueno, prácticamente todos, saben que yo estuve en la iglesia de Martínez casi 16 años, amado. Y ahí dábamos rodillas, y dábamos rodillas por Quirindongo, y Quirindongo. ¿Y dónde tú vas? Para la iglesia. Nunca dijo que no fuera, ¿verdad? Y el Quirindongo, ¿tú quieres ir? No. Ok, está bien. El día que menos me lo imaginaba, me dice, ¿dónde tú vas? Y yo voy con Mario para la iglesia. Ah, ¿yo puedo ir? Sí, dale, vamos. Hasta aquí.
ahí siguió yendo, poco a poco, se bautizó en la iglesia de los hermanos, que son mis hijos también, Diana y Wilfredo Pérez, donde perseveramos. Y gracias al Señor, le tengo que dar muchas gracias a Dios, porque es como dice el hermano Lebrón. En el mundo, en la carne, cuando él estaba, si el policía le dice, te cambiamos el día, a él no le importaba que fuera el policía. ¿Eh? Pero ahí, como ya el Señor estaba obrando, sí, está bien, no hay problema. Así que el Señor sí hace, el Señor sí obra y el Señor sí nos cuida. En marzo 20 del 2010 fue nuestra primera cruzada aquí en este mismo lugar. Aquí nació este ministerio, aquí nació este movimiento. No sé si los que estaban, que hay muchos de los que estaban aquí, se acuerdan que estaba la hermana Norma y el grupo Giré. Nos gozamos. Muchas almas se convirtieron, mucha juventud. Y le damos gracias por eso, porque después vimos esos frutos en las iglesias. Porque esto no es ni para una ni para otra. Esto es para el cuerpo de Cristo. Esto es para todos nosotros. Porque todos somos hermanos en la fe y ahí estaremos. Aquí no hay preferencia para nadie. Aquí el preferido se llama Jesús. Ese es el preferido de todos nosotros y de todos ustedes. La segunda cruzada, que se la gozaron mucho, especialmente los jóvenes, fue quien nosotros llamamos en el mundo Héctor el Fade, y ahora es Héctor Delgado. Gozaron, se divirtieron, disfrutaron, pero qué mucho joven aceptó al Señor ese día. Fue la gloria de Dios allí. Porque Dios va a donde Él quiere ir, a donde nos quiere llevar, nosotros vamos. Así es que ese día nosotros lo disfrutamos, pero no me queda duda que los jóvenes fueron los que lo disfrutaron. Y hoy, que es junio 30, estamos nuevamente aquí. Espero en el Señor, que el Señor haga su obra. Gracias, Señor, nuevamente por el día que nos has dado. Gracias por esta comunidad. Gracias porque hasta la policía cooperó. No nos podemos quejar. Así que solamente les pido que sigan orando al Señor, porque seguimos moviendo este mover, porque necesitamos el rescate de nuestra juventud. Nuestra juventud es primero que nosotros mismos, porque nosotros los padres primero van los hijos y después nosotros si somos. Así es que queremos que la juventud se mueva, queremos que la juventud sea bendecida, queremos que los padres nos ayuden con nuestra juventud, y aquí estamos, 30 de junio, aquí perseverando en el Señor. Gracias, señores. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Estamos en victoria. Amén. Hermano, yo quiero compartir con ustedes algo. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Que la piedra se movió, la tumba quedó vacía, completamente vacía. Yo me imagino a los soldados que estaban allí, ¿verdad?, de guardia, cómo se quedarían, ¿verdad? Llegaron a temblar y algunos de ellos reconocieron que sí era el Hijo de Dios. Posteriormente, Jesús se dirige a Galilea. En el camino se encuentra varios de sus discípulos y lo invita a que él va camino a Galilea. En Galilea, pues, él le da unas instrucciones, le da unas asignaciones a los 11 discípulos. San Marcos 15, el 16. El 15 lee: Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que él fue firme, fueron palabras sabias. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El 16 lee: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Será condenado el que no creyera. San Mateo también se expresa de esa forma, ¿verdad? San Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una asignación que Papá Dios nos encomendó
a nosotros desde que resucitó. Y nosotros somos sus discípulos. Y nosotros tenemos que cumplir con los mandatos de nuestro Dios. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Aquí la gloria y la honra es para Dios. Como está diciendo el hermano Eduardo, ¿verdad? Cuando me cambiaron la fecha, pues me salió lo que yo llevaba hace 2 años atrás, ¿verdad? Que cuando no estaba en los caminos del Señor, me enfogoné, tiré, jalé, como dijo mi esposa, ¿verdad? Mejor me lo callo, ¿verdad? Pero todo a su tiempo. Nuestro Dios quería que fuera hoy la actividad y todo a su tiempo. Y aquí estamos. Hoy hemos convertido por segunda vez este parque de pelota en casa de Dios. Yo me imagino a nuestro Dios y a su hijo sentado, ¿verdad?, a la diestra de él, con una sonrisa a flor de labio, diciendo: ahí está mi pueblo reunido, ahí está mi pueblo en paz y hermandad. Porque eso es lo que Cristo quiere, eso es lo que nuestro Dios quiere, que estemos reunidos, no importa la iglesia que tú estés congregado. Imagínense ustedes, hermano, que ahora mismo tocará la trompeta. ¡Wow! ¿Estamos todos preparados? ¿Estamos todos preparados? Bueno, vamos a hacer un pacto. El que no esté preparado, desde ahora en adelante nos vamos a preparar. Cosa que cuando llegue, vamos a estar preparados. Y nos vamos a ir todos juntos para ese mundo maravilloso. Ese mundo maravilloso que Él nos ofrece. Un mundo nuevo donde no habrá más sufrimiento. La muerte no existe. No existirá la avaricia. No existirá el rencor. Allá vamos a estar todos en ese mundo nuevo. Yo quisiera, ¿verdad?, que para actividades futuras, todos los pastores, misioneros, evangelistas se unieran, ¿verdad? Y sinceramente tienen el apoyo de nosotros en lo que podamos ayudarle a todos los pastores. En las futuras actividades estamos en la mejor disposición, ¿verdad? Un poquito aquí, un poquito allá. Y cuenten con nosotros. Les queremos mucho. Que Dios les bendiga. Adora, adora a Dios en esta hora. Aleluya. Oh, santo, recuerda que la adoración es para mi Rey, Cristo Jesús. Aleluya, santo, aleluya. Adora a Dios. Aleluya, mirando siempre al soberano blanco que es Cristo Jesús. Toda la gloria va dirigida a Él. No hay gloria para hombre. Aquí la gloria se la damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Les voy a dar por aquí con algo bien precioso. Aquí hay una hermanita, aleluya, la hermana María Berríos, hermana Ríos. Ella está aquí para traer una alabanza. Pero eso no es lo sorprendente de eso. Es que ella tiene 96 años, ¿sabe? Adora a Dios, aleluya. Ella tiene 96 años, aleluya. Y va a cantar una alabanza al Rey de Reyes. Si me la traen por aquí, me la ayudan. Aleluya. Y que un buen guerrero esté al ladito de ella. Aleluya. Que se aguante de aquí. Aguántate de aquí. Aguántame el micrófono. María Ríos, en español, Mary Rivel en inglés, 96 años, es la inspiración. Va a cantar un himno, vuelva a cantar. Gloria a Dios. A Jesucristo, ven sin tardar. Entre nosotros hoy Él está y te saluda con dulce afán, tierno diciendo: ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión cuando allá, Señor, en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eternamente.
contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Todo lo puede, ¿verdad? Dios vive. Adora a Dios, aleluya. Tiene un testimonio vivo. Aleluya, aleluya, santo. Mi alma te adora, aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya. Tengo el primer anuncio por aquí que es, aleluya, el segundo jubileo. Aleluya, segundo jubileo musical 2012. Aleluya. El sábado 14 de julio. En los terrenos de la iglesia Cristo Te Ama, aquí en la 64, con el pastor Cándido García. Será desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Segundo jubileo musical 2012. Aleluya. Todo lo que le gusta la música, adorar a Dios al aire libre. Venga, congréguese este día, sábado 14 de julio. Terrenos, iglesia Cristo Te Ama, pastor Cándido García. Aleluya. Mi alma te adora. Santo, santo, santo. Mira que tenemos kiosco hoy aquí. Aquí tenemos el kiosco del arroz chino. Aleluya. Hecho por las manos de mi querida amada esposa, Carmen Lebrón, que eso es, ya sabe que eso está. Aleluya. Tenemos también el hogar Será, reza, aleluya. Del hogar de rehabilitación, aleluya. Aquí en Evopal ya tenemos el hogar, aleluya. Detrás de Merlo, aleluya. Pronto lo estaremos inaugurando, aleluya. Pero si usted tiene un familiar o a un amigo que tenga problemas de adicción, aleluya, de drogas, adicción al alcohol, de gambling, de apuestas, aleluya, o algún tipo de enfermedad o vicio, aleluya, comuníquese con nosotros, aleluya, aleluya. Ahí estará el director del hogar, Carmelo Ruiz, mi hermano, aleluya, santo. Y esto es Cristo Vicina, aleluya. El hogar es cristocéntrico. Se le da palabra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aleluya, aleluya. Oh, mi alma te adora. Tenemos también, allá tenemos las frituras en el kiosco de allá. Aleluya, están los pinchos, empanadillas. Hay agua también por ahí, hay soda en el otro. Aleluya. Dele un tour. Visítelos a todos, hermanos. Y vaya conociendo a los hermanos. Aleluya. Que estamos juntos en armonía. Aleluya, aleluya, aleluya. Y nosotros, aleluya, pentecostales, como nos gusta adorar y comer. Adorar, aleluya, y comer de nuevo. Y nos gusta seguir adorando, aleluya, y comer otra vez. Porque para aleluya ya no tenemos vicio. Aquí ya no hay droga, pero hay poder de Dios. Aquí ya no hay cerveza, pero hay poder de Dios. Aquí no hay cigarrillo, pero hay poder de Dios. Pero hay poder de Dios, aleluya. Oh, mi alma te adora, aleluya. ¡Santo, aleluya! ¡Adora a Dios, aleluya! Mi nombre es el evangelista Eduardo Lebrón, aleluya. También pertenezco a la iglesia cristiana Jerusalén, que pastorea Mari Juan Hernández, aleluya. Y soy copastor también para la gloria y honra de Dios, aleluya. También soy su director del hogar de rehabilitación, aleluya. Si usted tiene algún familiar, quede comunicarse con nosotros para ayudarle, aleluya. Podemos traerle, aleluya, lo tiene aquí cerquita, aleluya. También tenemos el primer hogar que es en Kissimmee, aleluya. No se me vaya nadie sin la información, aleluya. Pase por allí, allí le daremos la información. Ahí está el hermano Carmelo, el director del hogar, aleluya. Quiero también darle las gracias, aleluya, a todos los aquí presentes, porque han dicho sí presente, no al hombre, presente para Dios.
Eso es lo que importa, que tú estés presente para las cosas de Dios. Aleluya. Oh, mi alma te adora, eso es lo importante, porque ya en el cielo, cuando él pase lista, aleluya. Oh, mi alma, porque te avergonzaste de mí, aleluya, apartado de mí, aleluya. Pero por cuanto hiciste con eso, con mis pequeñitos, así yo haré contigo. Aleluya, gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Tengo una parte bien importante hoy, aleluya. Y quiero presentar a todos los pastores, reverendos, misioneros y evangelistas que se encuentren, y obreros de Dios y ministros de Dios, que se encuentren en esta casa, que se encuentren aquí en este lugar. Y pase aquí al frente con nosotros. Aleluya, es bien importante que pase cualquier ministro y obrero de Dios, que vaya pasando, aleluya, aquí al frente, porque vamos a hacer un clamor y necesitamos a los ministros de Dios. Aleluya, todos los ministros de Dios, por favor, aleluya, vaya pasando aquí al frente. Y le queremos dar la bienvenida y las gracias, aleluya, por encontrarse en esta lucha unida. Aleluya, porque nuestro propósito es rescatar las almas perdidas. La encomienda que tenemos nosotros es rescatar al pecador y traerlo a los caminos del Señor. Aleluya, en un día atrás, aleluya, Jesús tuvo que reprender a sus discípulos porque fueron a Samaria y no lo recibieron, y allí ellos dijeron que descendiera fuego como el que pidió Elías y los quemara. Jesucristo dijo: yo no vine aquí a condenar, sino yo vine a salvar al pecador. Y eso es nuestro propósito, el tuyo y el mío, es rescatar las almas de Dios. La nominación aquí es la casa de Dios, la iglesia lavada por la sangre de Jesucristo. Aleluya, eso es lo que importa. Aleluya, hoy día es buscar almas para el Señor. Oh, mi alma te adora, yo vine a adorarle. Adórale, pueblo. Adórale, adórale, adórale con el calor. Adórale con la corbata floja, te la adórale en el nombre de Jesús. Están todos los pastores aquí. No se me quedó ninguno. Pastores, evangelistas, ministros, por favor, los necesitamos aquí ahora, urgentemente. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero dejar por aquí entonces a la pastora Nilsa Lamboy, reverendo Wilfredo Pérez, reverendo José Ernesto Martínez, pastora Carmen Robles, aleluya, que ellos tienen el clamor en esta tarde. Todos los ministros, por favor, vayan acercándose. Aleluya, mi alma te adora. Aquí está el ministro Gregorio, aquí están muchos pastores, Jaime, el evangelista, pastor, aquí, vengan, vengan, ministros que tienen algún tipo de ministerio, por favor, aquí, aleluya, la tarima, Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga a todos, hermanos, Dios les bendiga más. En esta tarde, gloria al Señor, estamos contentos, gozosos, bendito Dios, porque aquí se siente la presencia del Señor. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Gloria al Señor. Yo quisiera que en esta tarde todos los hermanos se pusieran de pie y se unieran a nosotros a este clamor. Felicitamos a nuestra hermana Icha, a nuestro hermano Kiri, como cariñosamente le decimos. Alabado sea el Señor por esta actividad tan linda, gloria al Señor. Y sabemos que el Espíritu de Dios está haciendo algo en esta tarde. Gloria al Señor, aleluya. Porque no es en vano que estamos aquí unidos, hermano. No es en vano, gloria al Señor, aleluya. Y sabemos que el Espíritu Santo se está paseando, gloria al Señor. Y allá a la distancia, ¿verdad? En los hogares, gloria al Señor. Yo sé que alguien está escuchando. Bendito Dios, ¿cuántos lo creen conmigo, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Quisiéramos hacer una oración, gloria a Jesús. Alabado sea el Señor juntamente con el pastorado que está aquí. Gloria a Jesús para siempre. Quisiera que los hermanos que también están en los kioscos, pues se unieran un momentito a esta oración. Gloria al Señor, creemos en la oración. La palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No conocemos el plan de Dios para alguna vida en esta tarde, pero sí sabemos que hay un plan de Dios. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor.
y sabemos que Dios está haciendo algo, porque nosotros lo creemos por fe. Esto no es por vista, esto es por fe. Gloria al Señor. Y todos nos hemos unido aquí porque el Señor le dijo al Padre: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Bendito Dios. Así que vamos a orar. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. No sé si algún pastor quiere hacer la oración. Gloria al Señor. Pues vamos a orar. Bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado Jehová, por esta oportunidad, por este privilegio. Te damos gracias, Señor, porque aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí sentimos tu gloria, porque este lugar se ha constituido casa de Dios y puerta del cielo. Señor amado, bendice a cada ministro, bendice a cada congregación, porque somos uno solo, somos un solo pueblo. Aleluya. Oh, Señor amado, y aquí estamos, Señor amado, haciendo tu voluntad, Dios mío. Glorifícate, Señor amado Jehová, en alguna vida que no te conoce, Señor amado, que tú le restaures, que tú le cambies, que tú le transformes. Oh, Señor amado, que tú hagas milagros y prodigios en cada vida, Señor amado Jehová. Oh, Señor de la gloria, Dios mío, gracias te damos, Señor, por cada pastor, cada evangelista, cada misionero aquí presente, por cada hermano, Señor amado, aleluya. Oh, Señor amado, porque hemos dicho aquí presente, porque somos un solo pueblo, Dios mío. Oh, Señor, manténnos unidos. Bendice a cada congregación, bendice a cada pastor, bendice a cada ministro, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios mío. Mío, Señor amado, oh Jehová de los ejércitos, y que esta actividad se pueda seguir llevando a cabo, porque esto tiene un propósito hermoso, un propósito, Señor amado Jehová, de salvar almas. Aleluya, porque pronto va a sonar la trompeta y tú vienes a buscar un solo pueblo, Dios mío. Oh Señor, tú no vienes a buscar denominación, tú no vienes a buscar concilio, tú vienes a buscar un solo pueblo lavado y redimido con la sangre del Cordero. Oh Jehová, porque tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, Señor amado, por amor a nosotros, para salvarnos y para salvar y alcanzar a aquellos, Dios mío, que todavía no te conocen. Señor amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios de poder, aleluya. Oh, Señor amado, qué lindo tú eres, Jehová. Qué lindo, te damos gracias, te damos gracias. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde? Oh, hermano, aquí está la gloria de Dios. Aquí se siente la gloria de Dios. Aleluya. Y en esta tarde, hermano, si hay algún enfermo, créale que Dios sana. Bendito Dios, aleluya. Dios sana. Hace 13 años el Señor me sanó de cáncer. Pude haber estado bajo tierra, pero Dios le ha placido que todavía estemos ministrando, gloria a Dios, la palabra de Dios, aleluya, porque predicamos un Cristo vivo y de poder. Bendito Dios, aleluya. Dios le bendiga a todos, hermanos, y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, Señor. Bendito Jesús, aleluya. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios. Aleluya, adora, adora a Dios ahora, aleluya. Oh santo, me acabo de enterar, aleluya, que una de las niñas del hermano Abraham se puso malita. Aleluya. Pero ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen? Yo quiero la mano de los que creen. De los que creen, 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 de los que tienen fe, de los que tienen esa fe grande. Aleluya, la fe, aleluya, que mueve montañas. Aleluya, ¿cuántos creen, aleluya, en esta hora? Aleluya, vamos a hacer un clamor, aleluya. Hermano Gregorio, hágame este clamor, venga, venga. Por la niña, el hijo de Abraham, la niña de Abraham, la hija de Abraham. ¿Cómo se llama? Oremos, amados.
Eterno Dios y Padre Celestial, Padre nuestro Señor Jesucristo, ante tu santa y divina presencia venimos en estos momentos, Dios mío. Entendemos, Dios mío amado, por medio de los testimonios, mi Dios, de tu palabra, Dios mío, de lo que hemos visto, mi Dios, apalpado, mi Dios, nuestros ojos y nuestros oídos han oído, Dios mío, que tú eres Dios y no hay otro, que donde hay desierto tú haces río, Dios mío, en estos momentos, Dios mío, tú que pasaste tu pueblo, mi Dios, por el mar rojo, Dios mío, detuviste el sol, Dios mío, Padre Celestial, en estos momentos venimos a traerte un pequeñito problema, Dios mío, que hay, Dios mío, una necesidad que hay en una familia, Dios mío, dice mi Dios amado, los médicos, que hay una enfermedad en esta niña, pero reconocemos que tú eres Dios, y ahora mismo, Dios mío, por tu palabra y tu promesa, reclamamos, Dios mío, y declaramos sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús, la enfermedad, como que se llame, se tiene que ir en este momento, porque la autoridad eres tú, Dios mío, y tú envíate a Jesús, mi Dios, juntamente, mi Dios, con el perdón de nuestros pecados, la sanidad de nuestros cuerpos, Dios mío, ahora mismo te damos gracias, porque es hecho para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, oh santo, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, Señor nuestro. Aleluya, santo, 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 aleluya. No hay nada imposible para mi Cristo, aleluya. Santo, santo, santo. Voy a dar por aquí a el hermano Jaime Ruiz, senior, y Jaime Ruiz, tercero, por favor, aleluya, aleluya, oh mi alma te adora, santo es, aleluya, padre, aquí está Jaime Ruiz, aleluya, oh mi alma te adora, aleluya, Jaime Ruiz tercero tiene unas palabras que de algo bien importante. Y Jaime Ruiz primero va a dar un saludo, aleluya. Hermano, el Señor le bendiga a los capellanes que pasen conmigo. Capellanes, capellanía. Pues hermano, estamos aquí para ofrecerle un plan de trabajo a toda persona que ya ha convertido, que ya cree, que siente en su corazón que tiene un ministerio. Estamos ofreciendo la capellanía para el estado de Florida. Ahora mismo tenemos capellanes activos en Connecticut, somos 300 capellanes en total. Gracias a Dios nos están abriendo las puertas para trabajar en Florida, hermano, y cada puerta que nosotros podemos abrir como organización, se las ofrecemos a ustedes para que pasen por ella. Falta un capellán allá, Jaime, que es mi hermano. Estamos ofreciendo las clases, hermano, gracias a la iglesia que nos ha abierto las puertas para poder dar las clases. Ay, que Iglesia de Dios, MI Pentecostal, South Lakes. Entonces, Mateo 10, 37 y 38 dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orar al Padre de la mies que mande más obreros. Hermanos, y es una oportunidad que estamos ofreciendo, es todo por el Estado. El Estado ya no está abriendo las puertas, está esperando ahora que nosotros hagamos y le entreguemos reportes de cómo nosotros podemos ayudar a la comunidad, porque gracias a Dios ya tenemos las puertas abiertas. Ahora están ustedes hasta donde nosotros podemos llegar o hasta donde Dios te ha dado. A donde usted llegue, ponga a Dios en reto, ponga el ministerio en reto y cuadren y hablen con los pastores que les den idea, porque nosotros aquí tenemos las llaves para su ministerio. Dios les bendiga. Bueno, Señor los bendiga. Amén. Señor los bendiga más. Amén. Estamos aquí unidos como un solo cuerpo, luchando la causa de Jesucristo. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. ¿Verdad? Y estamos aquí para predicar el evangelio de Cristo y poner el nombre de Cristo y de Jesús en alto. Gloria a Dios. Y ese es nuestro propósito, de predicar las buenas nuevas de salvación a cada persona, a cada ser humano. Gloria a Dios, a eso vino Jesús, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es nuestro propósito. Y estamos aquí ayudando a la comunidad y uniéndonos a la comunidad como capellanes y a todo lo que necesite. Somos voluntarios sin ninguna ofrenda ni nada. Somos voluntarios para el reino de Cristo. Señor los bendiga. Hermano, Dios les bendiga.
Esto es una victoria que hemos empezado a hacer. Estamos todos aquí reunidos y lo más importante es que la palabra nos dice en Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no en discordia, en armonía. Y algo muy importante es de que el Señor, Él no hace excepción de personas, el hombre sí las hace, pero Dios no. Para Dios todos somos iguales y no hay ninguno más alto ni otro, todos somos iguales para Dios. Así que este programa, lo que estamos haciendo ahora es simplemente el comienzo. Me dijeron que es la segunda vez que ya se ha hecho, pero es la tercera vez. Pero esto tiene que seguir, porque dice, estaba buscando con la suegra, le estaba preguntando, que dice que la gloria primera, la postrera será mayor que la primera. Amén. Y esto vamos a seguir hacia adelante, y cualquier cosa que necesiten con los capellanes, estamos totalmente dispuesto a la comunidad. Amén. Y esto es simplemente para expandir el reino de Dios. Amén. Dios les bendiga. Vive Jesús. Y a su nombre. Aleluya. Es un honor para nosotros estar en esta actividad. Saludo a los hermanos, compañeros del ministerio. Nosotros los saludo en el nombre de nuestra iglesia Río de Vida, Iglesia de Dios Pentecostal. Estamos en Hain City, en 544 Greenleaf. Ahí estamos abriendo una obra, por gracia de Dios, vamos caminando hacia adelante. Yo creo plenamente en la unión. Gloria a Jesús. Yo creo plenamente en que hay que ir escalando perdaños. Yo creo plenamente en que hay que salir a llevar el Evangelio. Abrir puerta por puerta. Porque a eso nos llamó Dios. A buscar lo que se había perdido. En todo el ministerio del Señor, vemos que siempre lo que hubo, la palabra de Dios y el ministerio de la piedad. Dios, Jesús se conmovió en todo tiempo del ser humano. Lo podemos ver en toda la Biblia, como Jesús, mientras estuvo aquí los 3 años de ministerio, todos podemos ver y leer que lo más estuvo fue en el ministerio de la piedad. Vive Jesucristo, y a esto estamos llamados nosotros, el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el mundo sea salvo. So, vamos a seguir hacia adelante respaldando este ministerio que Dios ha puesto en el corazón de nuestros hermanos quirindongos. Porque nadie hace nada si Dios no lo pone en el corazón. Dios los bendiga a todos. Aleluya, santo. Ya saben, los que necesiten tener capellanía en su iglesia, se comunican con los hermanos. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Somos tocayo Eduardo Lebrón y Eduardo Quirindongo. Yo quiero decir algo también porque se me vino ahora a la mente. La misericordia que siempre Jesucristo ha tenido con nosotros, con todo lo que le hicieron a Jesucristo, ¿verdad? Todavía cuando Él está en su lecho de muerte, Él mira hacia el cielo y le pide al Dios Todopoderoso que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. O sea, ahí comenzó la misericordia de Él y seguirá la misericordia. Gracias, Señor. El perdón y el amor, aleluya, es un vínculo del amor cristiano, aleluya. Tenemos que tener amor y perdón, aleluya. Y esta obra nadie la puede detener. La obra es de Dios, aleluya. Y esta obra no hay diablo mentiroso, ni demonio, ni atadura que interpongan en la obra de Dios. ¿Quién vive? Soy ella su nombre. Aleluya. Voy a dejar por aquí en una alabanza a la hermana Marilyn Ocasio y el pastor Juan Hernández. Pasen por aquí, aleluya. Oh, mi alma te adora. Santo, 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 aleluya. Vayan acercándose. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Adora a Dios, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo.
Oh, mi alma te adora, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Ay, bendito sea Dios. Déjame acercarme un poquito más, por eso cogí el micrófono inalámbrico. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, están los más tapaditos ahí. Es una cosa. Hermano, que el Señor les bendiga. Hermano, que el Señor les bendiga. ¡Amén! Tienen que gritar más. El amén más fuerte que el lado de allá. Ustedes son más. Aleluya, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más de vida que me ha permitido. Un día más de estar aquí compartiendo con los hermanos Quirindongo, ¿verdad? Los amo, los quiero mucho, ¿verdad? Ellos lo saben, yo no se los tengo que decir. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Y yo le voy a pedir al pueblo que se ponga de pie. Y hermano, lo que vamos a hacer este ejercicio es, mira, allá hay un grupo allá abajo, acá hay otro grupo allá vendiendo, hay un grupo aquí. Aleluya. Vamos a salirnos de esas bancas. Aleluya. Y vamos a saludar a los hermanos que ustedes no conocen. Aleluya. Nosotros estamos aquí en hermandad. Aleluya. Para conocernos unos a los otros. Aleluya. Y compartir. Aleluya, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, santo, santo, santo. Aleluya. Estamos ready. Aleluya, gloria a Dios. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a salir de la barca, aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yeah.
Aleluya. Ese es uno de mis himnos favoritos. Hermano, porque a veces estamos sentados, a veces llegamos. Y nos hace falta un abrazo, un saludo. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro hermano. Adora a Dios, adora a Dios. Aleluya, oh santo. Santo, 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 qué lindo es, aleluya. Abrazar los hermanos, aleluya. Y darle un saludo, estímulo. Un Dios te bendiga, aleluya, aleluya. Santo, un Cristo te ama. Ay, santo, eso es lo mejor que hay, aleluya. En el nombre de Jesús, santo, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Continuamos con el programa, aleluya. Y hay un especial, aleluya, de la iglesia Oasis de Restauración, con los pastores Juan y Carmen Robles, aleluya. Y recordando, aleluya, mientras se acercan los jóvenes, aleluya. Y me tocó este en inglés, aleluya. Se llama The Incredible Word. Que dice, come join with us for Vacation Bible School. Una escuela bíblica de vacaciones ahora en verano, aleluya. Empieza julio 23 a julio 27. Donde en la iglesia Oasis de Restauración, aleluya. En el 721 de la Memorial Drive en Sebring. A las 6 a 8 y media, aleluya. Venga para que esté con sus niños, lleve a los niños para que cojan esa escuela de verano, aleluya. También hay una escuela de verano también que empieza esta semana, el lunes, en la Iglesia Cristiana Jerusalén, aleluya. La escuela empieza desde el lunes hasta el viernes, lleve a sus niños, aleluya. Van a pasar una semana bien, bien linda. No deje de que los niños se pierdan, van a haber muchos estudios, van a haber muchos programas para ellos. A la gloria de Dios, aleluya. Por aquí les dejo con la agrupación, aleluya, y el grupo de la iglesia Oasis de Restauración, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Mi nombre es la hermana Micaela Bonilla, soy la pastora de los jóvenes de la iglesia Oasis Cristiana de Restauración. Y estamos aquí, ¿verdad?, para presentar el grupo de jóvenes MTC, More Than Conquerors, más que vencedores. Somos todos más que vencedores en Cristo, amén, ¿verdad? Y ellos van a estar haciendo aquí una pantomima, algo grande viene de él, el hermano José Luis Reyes. Buscando